coses que han fet i parlàvem, ell parla castellà i el valencià, i ell me'n deia alguna en valencià. Un equip de persones, un equip de homes i dones, un equip de homes i dones en un sentiment com un mancebolat. Tenemos ahí que te produce inseguridad. Oye, ves estos años, la paella que estem fent avui, el coneixement que tenim del poble, de fer tot el que han fet. Si nosaltres no la fem, és que la política ha canviat i nosaltres ja no profitem. Del poble, el militant del poble. El tipus de persones que viuen a la nostra ciutat que han dit, este equip volem que vos governi. 30 i pico de persones que han dit en la nostra ciutat, estampant la seva firma, volem que l'alcalde siguis que sigui el Jesús, el Rochano. Ha dit això, el Rochano. 35 i pico de persones. Que ninguna d'ells va ser consultada. Que ningú d'ells va ser res. Que ningú d'ells... I han dit així estem. I no tenim problemes de dir les properes eleccions. És el que encapçala un alcalde, que és la que fa 8 voltes que es presenta i va a guanyar. Mentira. A voltes no és fàcil, des d'un home que és un professional, que té un establiment d'aguer. Però sí, en tornem com sempre. Ni de l'alcalde després de presentar-se amb voltes, ni de cada un dels consellers que estan aquí, del que ho han demostrat aquests 8 anys que hem treballat. Ningú. A tots ells, gràcies per la valentia d'haver dit, volem que Jesús seguisca siguent l'alcalde. Estan jugant a gent que no té trauma. Estan jugant... En la col·laboració d'una muntonada d'homes i dones que poden tindre carnet o no. És aquesta gent que no se veu que la... Molts sou, alguns dels que esteu així, no seria com les que van fer en aquesta campanya. A vell, que esteu per ell. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar aquí en esta... Gracias a todos los que habéis estado durante todos estos 15 días trabajando en esta sede. Sobre todo por el trabajo que habéis hecho. Porque si no hubiera sido por todos los que estáis... Gente que habéis ido por las noches para Luis Eduardo, haciendo que por las mañanas... Porque gracias a todos y por vosotros... Y creo que en este momento, por lo que he luchado, por lo que más quiero, por lo que más deseo, que es poder ganar el torneo de alcaldías, estáis vosotros y puedo compartirlo. Os lo dije y lo he dicho siempre, no vengo por tonterías ni a jugar, vengo a pelear para ganar. Y lo tengo claro, porque Torrente es mi prioridad, mi vocación y la actuación de mi servicio. Y porque lo he hecho como alcaldesa, sé que Torrent merece un cambio. Sé que Torrent puede... Durante todos estos 15 días y durante los más de 2 años que hemos estado decidiendo cambiar el mundo, con vuestras manos, las mismas que nos pedimos a nuestros hijos en momentos difíciles. Nuestras manos, las vuestras, las que habéis... Algún alcalde decía que la policía de barrio, cuando él llegó, estaba en un papel y en un periódico. Yo quiero que pensar que posiblemente no leía los periódicos ni pisaba la calle. Porque la policía de barrio estuvo hasta el año 2015 y estará en el 2023 en las calles de Torrent cuando gobierne el Partido Popular, que va a gobernar, porque vamos a ganar. Torrent no necesita un alcalde de balcones, sino una alcaldesa a pie de calle. Escucha y no trabaja por sus vecinos, sino un ayuntamiento abierto, que conoce a todos y cada uno de los concejales. Y como yo decía hace un año, ¿quién no tiene mi teléfono? ¿Quién no tiene mi teléfono? Porque yo lo digo claramente, quien no lo tenga, ahora se lo doy. Pero cualquier ciudadano que me lo pide, se lo doy. Y no tengo otro. Hoy por hoy, en el ayuntamiento, en el equipo de gobierno de Altuar, hay ciudadanos de Torrent que no saben ni quién es el concejal de cada cosa. Yo creo que os conocen más a todos y cada uno de vosotros. Los que vosotros hoy en las calles me decíais, los que venís siempre, si es que me conocen, si es que me han parado por la calle... Thank you.
Simpatizantes que celebran nuestro rey, pero en el domingo 28 de mayo, con el contacto directo con los de las calles de nuestro querido municipio, Torrent, desde su centro emblemático como la Torre. Sabéis que ha sido un mes muy intenso, muy duro. En este mes hemos contado con... Quería continuar diciendo que, como joven que está hoy aquí, quiero reivindicar sobre todo la libertad, que es lo que define sobre todo a Ciudadanos. Al final lo que nosotros somos es un proyecto liberal. Muchos recuerdos malos. Estábamos encerrados, estábamos que la gente no podía... Tenían que trabajar y que nadie les dejaba salir a la calle. Y nos pusimos manos a la obra, manos a las cosas. Piensa que toda la gente tenía que trabajar. Pues, ¿qué voy a contar? Pues la gente te venía todos los días que queremos trabajar. Nos hemos dejado la piel. Sí que nos hemos dejado, es verdad, Raúl. Nos hemos dejado. Hemos apostado por orgullosos de lo que hemos hecho. Muy orgullosos nos tenemos que sentir, sea lo que sea. Y bueno, aquí hay presente, habéis visto, ya sacamos ya de Fatonismo una lista que yo creo que es... La imagen os sorprenderá, pero la verdad es que oye, muchísimas gracias por estar aquí hoy. La verdad es que yo creo que... No sé, un poquito sombrero. Va a ser muy breve, pero sí, que os quedéis con tres cosas o cuatro que creo que son... Vamos a gobernar el Torrent. Que a nadie se le escape. No sé si estará con los posibles, con suerte los trabaja. Pero vamos a gobernar el Torrent. Campaña donde la gente ha llegado después de una pandemia muy cansada. Nos faltaba ahora el tema de los votos, que igual si hubiéramos sabido, hubiéramos estado, oye, mira, comprar los votos de 4 o 5. La gente está muy cansada de escuchar mítines, de hecho, es así, es la pura realidad. La gente al final lo que quiere son hechos. Y la gente al final lo que busca son personas a las que les descuelgue el teléfono, les den soluciones o intenten darlas, pero sean personas como ellos, que saben lo que le cuesta.